La idea es que la persona que viene ahora corriendo se quede un poco allá afuera. ¿Ya? ¿Ya? Y tienes la oportunidad de, a través de un pasaporte, inventar un nuevo yo. La jornada fue muy interesante, fue muy pertinente, estuvo muy bien preparada. Hicimos un circuito por los distintos talleres y en cada una de ellas fuimos protagonistas. Una jornada en la que se trató de plasmar en acción lo que está en teoría. Yo pensaba que íbamos a tener como cosas más rígidas, entonces era así como, ya todo un día en eso, nos vamos a llegar agotados a la casa, pero realmente ando con ánimo, ando con mucho ánimo. Ha sido muy entretenido. El día se me pasó volando, muy fluido, muy flexible, y valoro harto porque usualmente los expositores son expositores, están frente. Acá se quebró esa línea. La transversalidad la vivimos en todo sentido. De los seminarios en que allá está el profe y aquí están los alumnos. Y esa distancia ayer se quebró. La experiencia fue buena. Está la idea de que el proceso creativo no es solamente del artista, no es solamente de las artes. Y eso es lo que lograron con esto de entender a los profesores titulares, incluirlo y a los mismos artistas, entender que el proceso creativo es de parte del ser humano. Enseñar es recordarle a los otros lo que ya saben. El que tenemos al frente nos tiene mucho que enseñar. Y eso es verdad, no es un lugar común. En música fuimos directores. Nos recuerda que cada uno de nuestros alumnos es un instrumento que debe sonar. No me olvido de respirar. Inspiro por la nariz, voto por la boca. El desafío es, en el fondo, trabajar con la desmotivación de los jóvenes, de los niños, la estructura educativa que muchas veces es desfavorable, que hay que inventar formas para motivarse uno primero y por lo tanto hay que encantarse todos los días. Quiero como agradecerles esta instancia que me hizo de alguna forma soñar de nuevo, creer que es posible, motivarme, tener nuevas ideas y obviamente espero llevarlas a la práctica desde el lunes. Tratemos. Creo que lo que se vivió acá fue una muy buena experiencia en ese sentido. Creo que Fundación Telefónica, Balmaceda Arte Joven y los talleristas, más los profesores titulares, constituimos entre todos un equipo que logró sacar adelante una iniciativa inédita, bellísima, muy bien aplicada. Esa es una de las certezas que me llevo, de que este camino es posible y que se pueden hacer muy bien las cosas. Bueno, como corporación nos sentimos muy orgullosos de esta espectacular alianza estratégica que desarrollamos junto a la Fundación Telefónica en el marco de nuestra nueva área educativa, en la cual desarrollamos por primera vez este circuito integrado de las artes con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Hoy, Balmaceda, cumpliendo casi 20 años de existencia, se siente muy contento de poder crear esta área educativa en el marco de esta celebración importante para esta institución. Para Fundación Telefónica es un tremendo orgullo poder asociarse con Balmaceda Arte Joven para realizar estas capacitaciones. Pensamos que estamos partiendo en una huella innovadora con profesores, con docentes, con alumnos y queremos que esto que ya partió en Valparaíso se pueda hacer en muchas otras ciudades del país. La verdad es que estamos muy contentos de poder hacer este trabajo conjunto y esperamos que otros se sumen a esta iniciativa que permite que muchos disfruten y conozcan de una mejor manera y se acerquen de una mejor manera al arte y a la tecnología que son la razón de ser de Fundación Telefónica.